non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Buenas noches, Madrid, muy buenas noches, la sala del Within Center, y muy buenas noches a ti, que me estás viendo desde casa. Esta noche, Madrid, te voy a hacer cantar, te voy a emocionar, te voy a hacer bailar, porque este es el concurso de bandas de Último Acorde 2024. No sabéis las ganas que tenía de decir esto, de verdad, es una noche hoy muy emocionante, pero necesito, Madrid, una cosa. Te voy a pedir un favor, ¿eh? Es muy simple. Necesito que me respondas a una pregunta, Madrid. Una pregunta. ¿Estás preparada para una noche inolvidable? Hay un pequeño problema, porque yo le he dicho a las bandas, a la familia de Johnny Walker y demás, que mi público, el público de Último Acorde, el que va a venir a la sala Within Center, es el más ruidoso. Ahora que no nos están escuchando, vamos a repetirlo otra vez, ¿vale? Madrid, ¿estás preparada para una noche inolvidable? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Dicho lo cual, vamos a hablar del concurso de bandas. Éxtasis, Marenitas, The Rapans y Venturi nos van a dar una noche absolutamente espectacular. Van a tocar una canción que han presentado al concurso, que os la iré cantando, y también van a hacer una versión para que bailéis, cantéis, vais a flipar con este concurso. Además, también vamos a contar con la actuación de Bela Palma, que os han preparado una cosita muy, muy, muy especial, así que lo vamos a gozar. También esta noche contamos con algo que es un lujo para mí, porque tenemos votaciones, esto es muy importante, vais a poder votar por vuestro favorito también. Las votaciones, habrá un jurado que os tengo que presentar. Bueno, realmente no os los tengo que presentar porque les conocéis muy bien. Vais a flipar con el jurado que va a venir. Y podéis votar por vuestro favorito a través de Twitch. Todos los que estáis aquí vais a poder votar por las bandas. Es muy sencillo, simplemente tenéis que descargaros la app de Twitch, seguir el canal de Último Acorde y aparecerá una encuesta al final para que podáis votar por vuestro favorito. Eso os lo iré repitiendo y es muy importante. Y también tenéis free wifi, ¿eh? Por si se cae y tal, podéis darle caña. Y bueno, ahora es un momento muy bonito para mí porque os voy a presentar el jurado que va a venir. La primera persona es una persona muy importante. La vida reciente profesional mía es uno de los mejores productores que hay en España. Así que quiero que le deis un muy fuerte aplauso a Guille Mostaza. Buenas noches. ¿Qué pasa, Dani? Es un placer tenerte aquí, Guille. Qué de gente. Oye, Guille, muchísimas gracias por venirte aquí a este maravilloso concurso. ¿Qué esperas de él? Pues espero ver bandas que suenen bien y poder pensármelo mucho. Ojalá, te lo van a poner difícil, ¿eh? Bueno, a ver si es verdad. Difícil. A ver si es verdad. Oye, Guille, voy a seguir presentando a tus compis. Venga, si te parece, por favor. Porque, bueno, tal, te dejo por aquí. Venga, paso por allí. Don Guillermo Mostaza, un aplauso, por Dios. La siguiente miembro del jurado es una persona que conocéis muy bien, seguramente. Si amáis el proyecto Último Acorde, la amaréis a ella. Es una de las personas también que no podría concebir Último Acorde sin ella. Así que quiero un muy fuerte aplauso para Cris Fuertes. Muchísimas gracias por venir, Cris. Gracias a vosotros. Buenas noches. ¿Cuánta gente? Oye, como le he preguntado a tu compi de jurado, Guille Mostaza, ¿qué esperas del concurso de bandas?
Buah, pues espero celebrar la música en directo, celebrar las salas, celebrar la vida, celebrar el amor con todos vosotros. O sea, creo que va a ser una noche súper bonita. Oye, quiero que se caiga un poquito la sala para Cris Fuertes. Y ahora, Madrid, llega un momento muy importante también ahora. Es una de las sorpresas más bonitas que me podía esperar. Y es que uno de mis hermanos mayores en la industria musical ha venido hoy para ser parte de este jurado de gala que tenemos. A día de hoy no concebiría tampoco mi vida profesional sin el increíble y maravilloso Noni, cantante de Lori Meyers. ¿Qué pasa, gente? Disfrutad mucho de la música. Estoy aquí como invitado, súper guay, con Dani. Es mi hermano. Nada, vamos a disfrutar todos de la música. Solo deciros una cosa, a todos los grupos, a toda la gente que esté escuchando, es que los Lori nunca ganamos un concurso. Oye, así Nani, que nada, disfrutad. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, es un auténtico lujo. Aquí estoy, muchísimas gracias. Ya sabes que somos hermanos, que hemos coincidido mucho en Twitch y a pasarlo bien. A disfrutar de una noche increíble. Un ruido para Noni y para nuestro jurado de gala. Chicos, por ahí. Bueno. ¿Os habéis tomado ya algún Johnny Walker que otro, familia? Veo vasos arriba, así me gusta. Tengo que comentaros una cosa, que quiero pedir disculpas a familiares, parejas y demás, porque hay un pequeño problema. Hoy nadie de aquí se va pronto a casa. Lo siento mucho, así que la noche hoy va a ser muy larga y la vamos a disfrutar, familia. Me voy a ir viniendo para aquí, para que esta va a ser mi zona de hablar con vosotros en esta parte. Porque aquí ya se van a ir preparando las bandas. Tenemos una noche muy maravillosa y la primera banda que va a estrenar el concurso son de Barcelona, son muy, muy, muy cracks. Van a presentar su single que se llama Tiburón y van a tocar una versión también que creo que vais a cantar. Quiero un muy fuerte aplauso para Éxtasis. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, Madrid? Bueno, venimos desde Barcelona, ha sido un viajecito. Y la verdad es que estamos encantados de estar en esta fiesta, la que habéis liado. Y llevamos todo el viaje pensando, hostia, qué guapo va a ser esto, qué increíble, qué oportunidad, qué fiesta nos vamos a pegar. Todo increíble, era increíble hasta que nos hemos enterado que esto era La Voz y había un jurado súper cañón ahí detrás que nos van a votar. Así que aquí nos hemos cagado un poco, la verdad. Pero bueno, nada, esperamos que os guste, que lo paséis genial. Es un placer estar aquí con vosotros. Y que como había que hacer una versión, porque nos dijeron, tenéis que hacer una versión porque hay que hacerla. Claro, nosotros pensamos, hostia, tíos, tenemos que hacer algo como muy cool. O sea, algo como muy... que sea muy increíble, ¿no? Muy rockero o... Y la verdad es que al final empezamos a mirar nuestros spotis. Nos vimos y dijimos, qué joder, él está escuchando Camela, el otro está escuchando Alex Ubago, me digo, vaya panda somos, tío. Así que vamos a hacer una versión, lo siento jurado, que sé que tenéis mucho level, vamos a hacer una versión de Melendi. Esto se llama Hablando en Plata. Espera. Un momento. Pero vais a cantarla, ¿no? Al menos, ¿o qué? Tú sí, tío. Tú te la cantas, bro. Estás aquí al lado y te voy a escuchar. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, fe de piratas, sino con rosas, pues todo en un poco y cuatro bolas me burlé en la cara,
de la ironía, con todas las vueltas que da la vida, y vi reírse a la tristeza, y vi magua para mapear. Hey, y a veces siempre es mejor lo bueno, ni lo malo, lo peor. Y digo la verdad si pienso, cuando miento, por amor. ¡Canta! Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Seré pirata chino con rosas, cuento de un funeral y cuatro bodas. Ya no sé si es el tiempo el que va muy deprisa, o yo muy despacio, nadie me avisa. Si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar. Ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor. Ya no sé si estoy fuera o dentro, ya la sabes, del radar, cántala, de tu corazón, salta. Hablando plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Seré pirata chino con rosa, cuento de oro, un funeral y cuatro bolas. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Seré pirata chino con rosa, cuento de oro, dale pucho. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Seré pirata chino con rosas, cuento de oro, un funeral y cuatro bolas. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Seré pirata chino con rosas, cuento de oro, un funeral y cuatro bodas. Y he creído lo increíble, he desmentido lo que vi, y ya no digo lo que pienso. ¿Cómo es? Porque solo... pienso en ti, Madrid, último acorde, drop. ¡Gracias! Somos Éxtasis. Este junio tengo que hacer un poquito de publi spam. Lo entendéis, tú lo entiendes, tío, ¿no? Gracias, tú, ¿qué harías tú? Pues bueno, tocamos en Madrid por primera vez en junio. Estamos haciendo nuestras primeras canciones, nuestra primera girita fuera de Barcelona. Así que si os moláis, si os hemos gustado, tú pones cara de que sí. Qué grandes los dos, tío, de negro. Love you, babies. Si estáis ahí, nos escucháis y nos echáis una mano, nos vemos en la sala... Café La Palma en junio. Agradecer a Johnny Walker, a Dani, a todo el equipo, el trato, a todo el mundo, al jurado increíble cañón que habéis llevado, que vaya putada, o sea, muy increíble, increíble, pero nos habéis cagado, íbamos muy tranquiletes. Pero bueno, eso se llama Tiburón, somos los Éxtasis, nos veremos muy pronto, that's right, man. A mi cabeza como un tiburón rodeando a su presa, la duda y la certeza, una guerra abierta entre mi corazón y mi pantalón. Nena, te prometo que no soy yo, que todo es culpa de mi cabeza. Y dime tú por qué me gusta tanto porque me gusta. Yo nunca quise romperte, siempre quise tenerte y aprender a quererte sin tener que perderte. Niña, tú eres mi suerte. Quiero volver a encerrarnos los dos como hicimos en 2020. Yo nunca quise un camino de rosas,
que siempre he sido adicto a las mariposas y a las torbas de este amor sin vida. Y dime tú por qué me gusta tanto autoconvencerme de que nada dura para siempre. Si el fondo no sabes, no me importa nada si tú no estás conmigo. Y dime tú por qué me gusta tanto arrastrarme por el suelo, bajar directo a los infiernos. Cámbiate por cualquiera, reventar mi vida entera. Al defenderme salir a buscarte. Y aunque estés tan convencida de que no existe amor más fuerte, yo sé que algunas noches lo mandaría a la mierda. Y dime tú por qué me gusta tanto autoconvencerme de que nada dura para siempre. Si en el fondo no me importa nada si tú no estás conmigo. Y dime tú por qué me gusta tanto arrastrarme. Gracias, Madrid. Somos los Éxtasis. Ha sido breve y corto, pero dicen que eso es bueno. Así que nos vemos en junio si queréis. Muchas gracias. ¡Ey! ¡Un poquito de ruido para los Éxtasis! ¿Qué pasa, Jous? ¿Qué pasa, Dani? ¿La que has liado, cabrón? No, esto es culpa vuestra, no mía, ¿eh? ¿El jurado qué, tío? ¿Qué pasa? Joder, macho. ¿Me mola? No me mola, Dani, tío. No me mola. Pensaba que era una fiesta, no la voz, cabrón. Oye, te voy a hacer una cosa. ¿Os ha molado el bolo de Éxtasis? Bueno, dice Jerry. A ver, eso es una mierda de sí, tíos. ¿Os ha molado el bolo de Éxtasis o no? ¡Sí! Oye, chicos, por Dios, tenemos haters, tío, vamos. Gracias, Leno. Os iba a decir, ¿por qué habéis decidido veniros aquí a estos rollos, este show de último acorde, este concurso? Bueno, seguíamos tu página, como supongo que todos los músicos que hacemos pop, rock y música en castellano, seguíamos tu página, te vimos en TikTok haciendo tus movidas de concurso de bandas. Y dijimos, venga, lo probamos, tío. Oye, hazme una pequeña presentación del proyecto Éxtasis. Bueno, Éxtasis es un proyecto... Espera, ¿me lo cojo, tío? Es un proyecto que está formado... Somos seis quien tocamos, pero también está Jordi, Gero, y soy Gerard. Es una banda de Barcelona que empezamos sacando nuestro primer tema en 2021. Y la verdad es que todo ha pasado muy rápido y ahora estamos aquí y esperamos estar muchas más veces aquí en Madrid, la verdad, tío. Y una cosita que os iba a comentar. Sí. Contadme un motivo, darle a esta gente y a vosotros que nos estáis viendo desde casa, ¿por qué deberían votar a Éxtasis? Pues porque, tío, ¿por qué no? ¿Por qué no nos votaríais? Pues yo creo que mola, ¿no? No nos conocíais y habéis pensado, son así majetes, los vamos a votar. ¿Eso no? ¿Ves? Ya está, tío. Muy bien, ese grupito ahí, grandes. Y ya por último, recuérdale las redes sociales a la gente. Vale, las redes las tenéis aquí, mira, en Instagram, Éxtasis Band, en TikTok, que somos muy tiktokeros, aquí donde nos veis. Y en Spotify, acabamos de lanzar una canción ayer, increíble, que se llama Ojitos Marrones, así que escuchadla. Oye, un muy fuerte aplauso para los Éxtasis. Gracias, gente. ¿Vamos por aquí? Sí. Oye, gente, veo ya la sala bien llena por aquí, ¿eh? Me gusta. A ver, ¿quién todavía no se ha tomado el Johnny Walker de rigor?
Bueno, veo aquí a gente que no, pero veo pocas manos. Ya habéis ya dado caña a esto, ¿eh? Sí me gusta, ¿eh? Y, oye, recordad, también tenéis un coctelito, ¿eh? A mi nombre, ¿eh? El coctelito lo podéis pedir, ¿eh, queridos? Sí me gusta, ¿eh? Un besito a mis patrones que estáis por ahí. Sí, señor. En breves viene ya la siguiente artista, pero quiero comentaros una cosa y es que estoy muy, muy emocionado por... Estas entradas, estas invitaciones se agotaron en 5 horas. Sois el mejor público que hay en España, de corazón, de verdad, os lo digo. Es un lujo veros aquí, es maravilloso tener todo este público. Y ya os digo, os habéis enterado del menú, ¿no? O sea, ¿habéis ya practicado el menú que os he preparado? ¿Quién ha ido a la previa del Corner de Brindis? Repito, ¿quién ha ido a la previa del Corner de Brindis? ¿Y quién se va a venir luego conmigo al Fascinado Club? Muy poca gente veo, ¿eh? Muy poca gente. Está ya ahí, yo veo que está... Mira, si miráis por ahí, está ya el jurado maquinando cosas, ¿eh? Estarán valorando ahí si les ha molado Éxtasis y demás. Y la siguiente que tenemos es una artista maravillosa que es Marenitas, ¿eh? O sea, os digo, va a ser una auténtica maravilla. Mi gente... Oye, un poquito de tal que no... Mi gente... Oye, perdona, es que tengo aquí una interferencia. Tenemos un show maravilloso preparado, tenemos pendientes a... Todavía los shows de Marenitas, de Rapans... Y de Venturi, sí señor, y ya os digo, va a ser un show increíble. También tenemos lo de Bella Palma, que va a ser una cosa también absolutamente maravillosa y que creo que van a tocar una versión que os va a emocionar, o sea, quiero que tengáis los móviles preparados para el show de Bella Palma. Ahora quiero ponerme un poquito emocional porque os quiero contar una cosa. Este proyecto empezó hace 6 años... Y era absolutamente... Perdón, ¿se me escucha bien o no se me escucha bien? Vale, subidme un poquito el micro, porfa. Hace 5 años empezó este proyecto y ha terminado en este maravilloso concurso de bandas. Quiero que le deis un muy fuerte aplauso a la gente de Johnny Walker que ha hecho posible y también al equipo de Newling. Fernando, Aníbal, los quiero, de verdad, es impresionante. Así que, digo, es una maravilla todo esto que han preparado. Tenéis consumiciones gratuitas y esto es muy difícil porque estar aquí en una sala de conciertos es, en este terreno sagrado, para mí, cada día es más complicado y que estemos llenando la sala del Within Center, para mí, es un auténtico honor. Así que quiero que os deis un muy fuerte aplauso a todos los que estáis aquí. ¿Habéis visto en la pantalla quién ha salido o no lo habéis visto? ¿Quién se ha dado cuenta del Abelardo? ¿Nadie se ha dado cuenta? ¡Ay, me gusta, eh! Sí, así me gusta. Y también ya viene Marenita, sí señor, me gusta, está ya a punto de salir. Es una artista maravillosa que tenéis que abrir el corazón para ella porque digo que os vais a enamorar de ella. A mí me recuerda a artistas que os encantan, como puede ser Zahara, así que os digo que va a ser maravilloso. Como bien os decía, tenemos el show absolutamente preparado, pero yo quiero saber si estáis preparados vosotros para votar. ¿Quién tiene aquí descargada la app de Twitch? ¿Quién no sabe cómo votar? Es muy importante, tenéis que descargaros la app de Twitch, seguir el perfil de Último Acorde, el mío, y luego saldrá una encuesta. Es muy importante, porque vuestro voto vale lo mismo que el del jurado, ¿eh? Así que tened mucho cuidado. Repito, descargaros la app de Twitch, seguir el canal de Último Acorde y saldrá una encuesta. Y ojo que puede llegar a haber empate, ¿eh? Así que tengamos cuidado. Así que ya, sin más dilación, voy a presentaros a la siguiente artista. Viene desde Canarias, así que quiero que le deis un muy fuerte aplauso a Marenitas y su canción Hasta que se acabe la goma del lápiz. Y también va a tocar una versión que a mí cuando me la ha contado me daban ganas de llorar de la alegría. Así que quiero un muy fuerte aplauso para Marenitas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal lo estáis pasando? Qué guay. Bueno, somos Marenita y vamos a cantar una canción que se llama Cuando se acabe la goma del lápiz. Está inspirada en una serie llamada Fleabag. ¿Alguien ha visto Fleabag aquí? El público que merecemos. Muy bien, chicos. Y bueno, vamos a ello. Espero que la disfrutéis. Prefiero que me sigas follando. No estoy preparada para dejarme tocar. Le cuento mis historias a extraños, porque ellos no conocen la versión original. Tienen amplias lagunas de mi experiencia vital. Está otra vez todo desordenado. Los animales de la jaula han decidido recordar, pero es que ahora mismo sale tan caro que alguien nuevo venga a ayudarme a limpiar. Se acabe la goma del lápiz, habré perdido el derecho a equivocarme, por eso aún no la he estrenado. Oh, 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 oh. Mientras que el grafito lo he fundido bien, escribiendo canciones para soledad, aquí no puedo decepcionar. Soy rebelde y espero que la disfrutéis y que la cantéis también si la sabéis un poquillo, ¿vale? Porque nadie me ha tratado.
gracias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. También muchas gracias a Johnny Walker y a Último Acorde por esta oportunidad tan guay. Y nada, a seguir disfrutando de la noche y de todos los artistas que faltan por cantar ahora y a pasarlo bien, ¿vale? Besitos. Bueno, perdón. A mi banda, lo voy a presentar, perdón, Dios, qué mal. Vale, aquí a mi izquierda tenemos a Carlos Villar, un fuerte aplauso. A mi derecha, a Emma Wade. Y detrás de mí, a Dani Campillo. Ahora sí, muchas gracias. Oye, oye, mi gente, un muy fuerte aplauso para Marenitas. ¡Qué maravilla, María! Por Dios, ha sido una actuación escandalosa, de verdad. Gracias, muchas gracias. No sé qué ha pasado. ¿Os ha gustado la actuación de Marenitas? Oye, que sepas que para mí es un inmenso placer tenerte aquí en este concurso. Y nada, como le he ido preguntando a los demás, ¿por qué decidiste presentarte aquí? Pues la verdad es que, no sé, tenía ganas de vivir nuevas experiencias con la música y me pareció una muy buena nueva experiencia para vivir con la música y también que de participar con vosotros, que siempre os veo muy activos con las redes y veo que tenéis mucha importancia a las canciones y me gusta como las personas que respaldan el proyecto se ve que tienen interés por las canciones. Y eso para mí quizás sea lo más importante también en tu proyecto, ¿no? Las canciones. Totalmente, es que sí. Ay, vale. Sí, o sea, creo que las canciones son la base de los proyectos. No creo que haya otra cosa que no sean las canciones. Y con ello a tope. La verdad. Y te quería comentar también, Marenitas. Cuéntale aquí a este público maravilloso que creo que ya lo tienes rendido. Creo que lo tienes. Mira, veo aquí hasta señales de aprobación total. ¿Por qué crees que deberían votarte? No lo sé. Honestamente, esa pregunta os la tenéis que hacer a vosotros, creo, porque yo sé, votad a quien más os llegue al final. Y si os he llegado, pues votadme a mí, pero si os ha llegado otra persona más, pues votad a esa persona. Pero votad a quien os haya nacido del alma y decir, guau, esta persona, guau. Así que honestamente no lo sé, preguntároslo vosotros mismos, a vosotros, ¿vale? Y ya te dejo momento promo, si quieres promocionar cualquier cosilla o lo que sea, aquí es tu disco, lo que quieras, es tu momento. Bueno, pues hace 5 meses saqué un disquito que se llama Una mente relativamente capaz de admirar. Es un poco largo el título, con que busquéis Marenitas os sale ya el disco. Y habla un poco de lo que supone ser adolescente adulto y si por aquí hay un adolescente adulto, ese disco es para vosotros, ¿vale? Así que bueno. Oye, un muy fuerte aplauso para la maravillosa Marenitas. Gracias, de verdad. Ya sabéis, oye, ya os vais enterando, a que soy un chapas, os vais enterando. Si queréis votar por Marenitas, muy sencillo, simplemente seguir el canal de Último Acorde después de haberos descargado el app de Twitch, muy claro, y al final saldrá una encuesta. Tenéis el poder, tenéis el poder. Sí, señor, también quería dedicarle este evento a gente que no creáis que lo tiene tan fácil en este maravilloso mundo de la industria musical, porque no siempre todo el trabajo que se hace es remunerado. Así que quiero darle las gracias a todos los compañeros de prensa independientes que han venido, porque sois unos héroes y sois maravillosos. Así que quiero un muy fuerte aplauso para todos los proyectos musicales y periodísticos independientes. De verdad, gracias. Estamos en la mitad, estamos en la mitad. ¿Hay algún gallego por aquí? ¿Os gusta la discofiesta? ¿Sabéis quién viene ahora, verdad? No sabéis la ilusión que me hace tener a esta banda porque son absolutamente maravillosos y ¿ya les conocíais a algunos a la próxima banda? ¿A que no sabéis esta banda qué canción ha presentado? Una canción que se llama La Mítica. Esta canción a mí me gusta porque propone una cosa que está muy guay, que es otro Johnny Cola, porque hoy no hay hora.
¿Hay alguien aquí en la sala que tenga hora? Yo os puedo hacer un justificante, os lo prometo, ¿eh? O sea, me escribís ahí al perfil de Último Acorde para que, oye, Dani, que es que me están poniendo hora y tal. Hoy no quiero que absolutamente nadie se vaya pronto a casa. Y, oye, que yo os pongo los Johnny Colas con lo que queráis. Lo que haga falta, ¿eh? A mi nombre. Hoy está a mi nombre, mi gente. Y aparte de esta maravillosa fiesta que tenemos por delante, también esto no habría sido posible sin esta gente que se está dejando la piel en los cambios de escenario. Quiero un muy fuerte aplauso para el equipo técnico que está haciendo posible este evento, que es complicado pero maravilloso. Veo ya a gente en primera fila con gafas de sol. Este señor es un auténtico héroe. Un muy fuerte aplauso para el que ya va con gafas de sol en primera fila. Sí, señor. Ese se ha tomado ya las consumiciones gratuitas, ¿no? Tú ya vas por la de pago. Este sí que no tiene hora hoy, ¿eh? Este sí que no tiene hora. También este maravilloso evento se lo quiero dedicar a un grupo de personitas que apoyan el proyecto todos los meses. Así que quiero un muy fuerte aplauso también para mis patrones. Estoy viendo muchos por ahí, sois increíbles. Y oye, que si os queréis subir a la patroneta, son maravillosas. Incluso veo camisetas ahí muy guapas que ponen ahí un lema que está muy guay, que es el que tenéis también en vuestras pulseras, que es el de la música nos salva. Creo que la música hoy es muy importante y nos salva a todos. Así que quiero, ya sí, por fin, se viene. ¿Quién está dispuesto a bailar con los maravillosos The Rapans? Escolto por un lado, bueno. Escolto por un lado. Arriba, por favor, arriba.
Pero bueno, no pasa nada, estamos aquí para disfrutar de Rapans desde la Ría de Muros a Coruña, Galicia. Un fuerte aplauso. Vamos a encender todas y todos los flashes, por favor. Sabemos que es algo que se pide y nunca se hace, pero si podemos encender los flashes para este temazo, como que si lo requiere, aquí. Ya veréis porque es una balada, es la primera balada que hacemos en nuestra vida. Por favor, los flashes. Gracias, todas y todos, por favor, es gratis. Tipo hay enchufes por ahí luego para cargar el móvil. O Alejandro Sanz, ¿sabes? El negrito ojo claro, Ozuna. A cantar. Desde que entras, no entras y sales. ¿Dónde quedaron los meses y todos los planes? No sé si vivir o morir. Me encontré en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la persona que yo no sé que
madre sin madre me. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero. Ni lo que quieres ni quiero, lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros. Hacer el amor a diario, el paso a gastar el dinero. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. ¡Todo sin pruebas! Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Sin ti yo no me vuelvo a enamorar. No sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal. Siento un amor real. Le pido a Dios que pueda perdonar. No quiero que te vayas, vamos intentando. Porque no arreglamos nuestra relación. Perdóname, bebé. Tú sabes, bebé. Hey, bebé. Todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme. La máquina del buen rollo, con el culito para arriba, el culito para abajo, el meneito para arriba y el meneito para abajo. Arriba. Si todavía me amas. Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. ¿Qué pasa? ¿Os han gustado de Rapans o qué? ¿Os habéis subido a la máquina del buen rollo o no? Sí, señor. ¿Qué tal, nenos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Se me soltó el rollito ahí por el final, pero muy guay todo. Qué va, si a la gente le ha encantado. ¿Me podéis hacer un poquito nada más de ruido para de Rapans? ¡Wow!
Oye, chicos, ha sido increíble la actuación, de verdad, ¿eh? Y como le estoy preguntando, ¿por qué habéis decidido veniros a esta máquina también del buen rollo, que es el concurso de bandas de Último Acorde? ¡Porque somos guapísimos, me cago en Dios! Oye, chavales, comentadme, porque está gustando muchísimo el disco de La Máquina del Buen Rollo, hablándonos un poquito de él. Nada, estamos súper contentos por el recibimiento de la gente y tal. Y nada, o sea, nosotros tenemos muchas ganas de tocar, lo transmitimos en directo y ya ves la energía que desprendemos. Oye, yo os quería preguntar, ¿por qué El Farsante de Ozuna, que ha sido también un momentazo maravilloso? Porque es un temazo y somos unos románticos, y el único romántico que había a nuestro nivel era Ozuna. Oye, y yo os quería preguntar también, ¿cuánto de cierto esta noche va a haber en lo de otro Johnny Cola, que mañana no hay hora? Mañana tocamos, pero si no... Pero igual nos liamos, ¿sabes? Yo también soy de liarme, ¿no? Ahí en la postparty habrá que hacer cosas, ¿no? Claro, depende de cómo nos coloquen la correa, pero por lo demás todo guay. Claro, porque de repente ahí ya te viene ahí el tour, te viene el manager que te dice que no se ponga a hacer las cositas, ¿no? Claro, exacto. El follón es el manager y el técnico, los demás nos liamos, ¿eh? Ahora yo digo, habrá que estrenar hoy un regalito, ¿no? Que os hemos hecho ahí abajo. Es que tú estás aquí arriba, pero ya lo hemos estrenado. Nada, es que esto no es justo. Es que aquí... a todas las bandas, ¿sabéis lo que tienen? Blue Label de Johnny Walker. Tenían. Oye, chicos, contadnos, porque sé que estáis con la gira a tope, un momento promo, contadnos ahí cositas de las que se vienen. Pues tocamos ahora en mogollón de festivales, en Portamérica, en Portamedia, Portamérica. ¿En qué más? Osado Mar. En el Wizzing esperamos que para terminar la gira, estamos a ver si encontramos fecha, más que nada por las furgos, que están súper cotizadas. Por lo demás, en cuanto nos dejen, venimos. Oye, y ya la última, chicos. ¿Un motivo para esta maravillosa peña y la que está de casa para que opote? Yo qué sé. A ver, si os mola el buen rollo y tal, votadnos. Si no, pues no también... También de puta madre, ¿sabes? Y si no, no pasa nada, que hay bandas maravillosas aquí hoy. Te puedo meter unas fichas aquí, en plan, de meterte aquí. ¿Esto cuenta como soborno o no? No, a mí me gusta meter fichas. Sí me gusta. Oye, un muy fuerte ruido y aplauso para The Rapper. Grandes esos nenos, sí señor. Ahí me gusta. Por aquí, chicos, por aquí. Oye, que esto sigue, que esto no para, ¿eh? Que en esta... Os habéis subido a la máquina del buen rollo, que ya he visto a ese jurado ahí, porque están ahí como en la sombra, taciturnos, pero yo he visto a Guille ahí, mira cómo está, bailongos, os he visto bailongos, me gusta, ya, están fluyendo, esos Johnny se están yendo ya por el cuerpo y demás, pero ahora, cañita, nos concentramos, ya sabéis, para votar a Derrapa, bla, bla, descargarse, que se viene el momento, luego no quiero lloros, ¿eh? Ay, que no sabía cómo votar y demás, no. Y vamos a por los últimos concursantes del concurso de bandas, estamos ya entrando en la recta final, ¿eh? Nos quedan dos actuaciones, la de Ventura y Vela Palma, pero sin duda se viene, quiero que estéis muy tranquilos, incluso tranquilísimos, quiero que estéis... Porque vienen los increíbles Venturi. Por aquí. Vamos.
final levantamos. Quiero tu cartera de prisa. Vamos a fundir tu pisa. Avísame, despiertan en un banco. No recuerdo lo que ha pasado. Eso solo significa que como persona no soy muy lista. Si me sonrojo al verte, qué estúpido. Todos los cerebros necesitan nada, necesitan nada, necesitan nada. Vuelo fuera de control y sé que cuanto más arriba suba, más fuerte sea el bajón. McDonald's, la mejor basura a estas horas. Acerco a casa, perdona que insista. Tengo miedo a perder de vista, No sé si solo soy yo o es mi sensación. Esta noche ha sido mortal, pero creo que no ha estado nada mal. Todos los cerebros necesitan alas, necesitan alas, necesitan alas. Complejos salen a su pasta, salen a su pasta, salen a su pasta. Hasta que no se elevan mis pies, elevan mis pies, elevan mis pies. Vuelto fuera de control y sé que cuanto más arriba subo, más fuerte es el bajón. ¡Vamos, venga, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! No necesito caminar. ¡Tranquilo! Entro en la tienda, marcha atrás. ¡Tranquilo! Amex, Platino y Mastercard. ¡Tranquilo! La pestada como al derrapar. Lago machilla, baja la ventanilla y el que está dentro soy yo comiendo chetos pandilla. Tranquilísimo. Tranquilísimo. 850 Bima V12 gasolina a 190 con los guardias encima. Tranquilísimo. Tranquilísimo. Guap to that boy. ¿Qué le pasó a ese boy? Sin preguntar cuál estoy. Nunca sabes si mañana estás donde estás hoy. Guap to that boy. ¿Qué le pasó a ese boy? Sin preguntar cuál estoy. Nunca sabes si mañana estás donde estás hoy. Salgo sencillo, chándal amarillo, estilo castizo, fumando un pitillo. Tranquilísimo. Ángel Berlina con el cuero negro, chapa lima en el hueco, guardado medio kilo de cocaína. Tranquilísimo. Tranquilísimo. No necesito caminar. Entro en la tienda, marcha atrás. James Platini, Mastercard. A pesar la goma al derrapar. No necesito caminar. Entro en la tienda, marcha atrás. James Platini, Mastercard. La pescada o mal de la paz. ¡Sí! Contigo solo que ahora conmigo solo humillo. Está la vieja en casa y quiere echar el pestillo. ¡Tranquilísimo! ¡Tranquilísimo! Mándome un bareto con mi primo Ray Bareto. Nunca paro de quemar, pero el bote siempre completo. ¡Tranquilísimo! ¡Tranquilísimo! No necesito caminar. Entro en la tienda, marcha atrás. A ver, Platini, Mastercard. La pesta la goma de rapar. No necesito caminar. Entro en la tienda, marcha atrás. A ver, Platini, Mastercard. La pesta la goma de rapar. Wame to that boy. ¿Qué te pasó al sector? Sin preguntar, no estoy. Nunca sabes. Mañana está donde estás, soy Wow, Black Boy. ¿Qué le pasó a ese boy?
gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad, sois la hostia. Madrid, un muy, muy fuerte aplauso para Venturi. Rock and roll, gente, sí señor, ¿eh? Wow, así increíble. Bueno, menudo, había ahí ganitas de pogo, ¿eh? ¿Alguno tenía ganitas de pogo, sí o qué? Se han mantenido un poquito cortados. Chavales, sí señor, ¿eh? Ha sido un momento absolutamente increíble y os iba a decir, oye, un motivo por el que os hayáis sumado a este sarao absolutamente impresionante que está siendo el concurso de bandas. Por el whisky. Sí señor. Por pertenecer, ser parte de esto para nosotros era la hostia, estar en algo de último acorde y encima con el patrocinador de Johnny Walker nos parecía increíble. Oye, muchísimas gracias, ¿verdad? Me lo estaba pasando yo ahí. Estaba yo que quería salir, pero vamos, por no interrumpiros el bolo, ¿eh? Oye, contadnos cositas, que sé que acabáis de sacar un discazo y hablándonos un poquito de él. Bueno, lo hemos sacado hace un par de semanas, estamos empezando a rodarlo y la verdad que estamos flipados. Nos hemos quedado con ganas de tocar más aquí porque hay temas muy cañeros. Pero bueno, nos vemos en el Sonorama y en más cositas. O sea, se viene girita buena de festivales de Venturi, no los perdáis en ningún lado. Y oye, esté tranquilísimo cómo suena, madre mía, hablando de esta versión un poquito. Nos fuimos a grabarla con un loco a Bilbao y nos salió de puta madre, la verdad. La acababa de sacar Zetangana, no nos ha hecho ni puto caso y poco más te puedo decir. No te rayes porque a mí Zetangana tampoco va a hacer ni puto caso, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Oye, chavales, animad aquí a esta maravillosa gente, a este público, a que os vote un motivito, lo que queráis. ¡Venga! ¡Venga, por favor, todos arriba! ¡Por favor! ¡Venturi! Sí, señor, sí, señor. Oye, el último fuerte y ruido para Venturi. Oye, ¿tenéis ya claro quién queréis que gane el concurso de bandas? A ver, porque yo veo mucha discusión por aquí. A ver, quiero un ruido para Éxtasis. Un ruido para Marenitas. Un ruido para The Rapants. ¡Y un ruido para Venturi! Os veo divididos, os veo ahí discrepando y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Incluso llamad hasta a vuestra abuela y decirle, oye, descárgate la app de Twitch que hay que votar porque, oye, todos a votar, muy fácil. Tenéis que descargaros la app de Twitch, seguir el canal de Último Acorde y saldrá una encuesta de 10 minutos. Tenéis 10 minutos para votar, pero todavía no. Todavía no, tranquilidad. Será al final porque nos queda una actuación todavía, que es una actuación muy bonita, y nos queda el voto del jurado. El voto del jurado que debe estar ya deliberando por ahí para ver a quién. Y es muy importante porque el 50% del voto es del jurado y 50% es vuestro. Así que tenedlo claro. Y la siguiente actuación va a ser la de Bela Palma, que fueron los ganadores del año pasado. Creo que os va a flipar. Y después las votaciones. Esto ya va, esto se acaba. ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Queda alguna consumición por tomar? Pocas, veo. Bueno, veo ahí, hay gente. Oye, levantadme esos vasos, que yo vea. ¿Cuántos os habéis tomado ya alguna consumición? Que yo vea esos vasos. Sí, señor, me gusta. Ahora, chicos, llega un momento muy especial. No, a mí no me hace falta, gracias, de verdad.
Oye, llega un momento muy especial para mí porque esta banda que ganó el año pasado, que son Bela Palma, ahora forman parte de mi familia y les quiero muchísimo y quiero que les recibáis con el mismo amor y con el mismo cariño que me recibiríais a mí. Así que quiero un muy fuerte aplauso y un ruido para Bela Palma. Con mi vida tan planeada, sin nada que se salga del guión. Tú de aventuras que nunca paras y solo piensas en tu corazón.
Buenas noches, Madrid. Bueno, esta canción es para que se caiga la sala. O sea, todo el mundo tenéis que cantar la muerte. Va. Busco en el hueco que queda en mi alma. No se oye, tío. Tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de que fuera invencible y que nunca.
Su Marina. Somos Vera Palma. Madrid, el proyecto Último Acorde, mi carrera profesional, sería absolutamente imposible sin cuatro amigos de Baeza que una vez soñaron con hacer música. Así que quiero un fuerte aplauso que no pare, porque siempre, siempre, siempre Super Submarina. Y también quiero un maravilloso aplauso para Vera Palma, que mañana nos vamos de bolo a la Sala Vesta. Quiero que mañana nos veamos todos en la Vesta. Muchas gracias, Vera Palma. Y ya os digo, no habéis notado nada, ¿no? No, o sea, os gusta, ¿no? Este homenaje a Super Submarina. Y bueno, pues esto se acaba, familia. Esto ya termina. Es la última actuación. Es la última actuación. Cortamos ya, nos vamos a las votaciones y luego ya a la post-party. ¿O queréis algo más? Claro, aquí, bueno, están algunos que dicen que quieren copas y tal. Bueno, ya. Se me está ocurriendo que podríamos montar algo en mientras, en lo que os vais dando de alta en Twitch, os registráis, os descargáis y tal. Hay que hacer algo en mientras, ¿no? Hace un tiempo que llevo en las stories de Instagram contando cosas que son como un regalo de mí. Vale. Y entonces, claro, estaba yo pensando qué podríamos hacer para esto. Y a mí se me ocurrió que estaba muy guay el momento Super Submarina. ¿Lo dejamos aquí o no? Vaya, pues es que la verdad no se me ocurre qué podemos hacer. A ver, yo lo único, puedo intentar que abajo busquen algunos músicos o algo para hacer algo. O sea, no sé si se me ocurre qué podríamos hacer. Un momento, un regalo que os podría hacer. Estoy nervioso porque no me están diciendo nada si podemos hacer un regalo o no. Se puede hacer un regalo. Bien, me gusta. Entonces, claro, lo mejor que podríamos hacer sería... ¿Qué se me ocurre, tío? ¿Qué banda para mí o qué artista ha sido una persona fundamental en mi carrera y que ha sido de las personas más importantes? Bueno, yo voy dando pistas. Pero antes de nada, es que me tengo que asegurar, porque ya el jurado está preparado, me están comentando por el pinganillo que ya han deliberado. ¿Y quién creéis que va a votar el jurado? Yo os escucho muy, muy, muy confusos, ya os digo. No, y vos imagináis, Vera Palma, hay alguno que está ahí con el teléfono todo el rato. No. Pero ya os digo que... Vale, tengo aquí a Marta, a Super Marta, que me acaba de decir... Oye, un aplauso para Marta González, de producción maravillosa. Oye, Marta, ¿puedo hacer un regalo a la gente? Me acaba de decir que puedo haceros un regalo a todos vosotros. ¿Quién quiere el regalo? A ver, que levante la mano. ¿Te lo hago a ti el regalo? No lo sé. Pues os lo voy a hacer a todos. ¿Os parece bien que os lo haga a todos? Porque... todos los que estáis aquí en la sala del Within Center sois mi familia y también sois mi rincón favorito de Madrid. Así que quiero un muy fuerte aplauso para el señor Rubén Pozo. Thank you.
Es un honor, un lujo, un placer para mí estar aquí esta noche. Muchas gracias a Dani Último Acorde, a Chris Fuertes, a la gente del jurado, Noni, Guille. No sé quién ganará el concurso, espero que sea justo. Enhorabuena al que gane y los que no ganen, ya sabéis que eso no significa nada, ¿vale? Y buenas noches a todos. Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo, estar tan solito hasta que te he encontrado. Y tocando en el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato. Tómate tu tiempo, aún no anochecido. Pero en casa bajo y que gusto de estar enamorado y pasear contigo del brazo. Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid. Muchas gracias.
agradecer de nuevo a la gente de Último Acorde, de verdad, que lo dije al principio y ha quedado un poco escondido, pero estamos aquí esta noche gracias a Último Acorde. Mientras te hago esta canción, ¿qué habrá sido de tu coche? Esa chatarra de Ford, ¿qué habrá sido desde entonces? ¿Qué llevarás puesto hoy? ¿Dónde estarás esta noche? ¿Dónde va a ser el fiestón? ¿Dónde estarás esta noche? Mientras te hago esta canción, siempre con prisa por algo, siempre a contrarreloj. Estarán tus poderes,
Muchas gracias. ¿Queréis una más o qué? Nos han dicho dos. ¿Queréis la tres? T-Rex del experimento. ¿Cómo? Hay una vez más, por fin. ¿Cómo el T-Rex?
Tú y tú y tú. Hola Instagram, hola stories de Instagram. ¿Alguien que esté haciendo una story Instagram? No, bueno. Tú te extinguiste una vez. Pero aquí estás de nuevo. Ay, 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 ay. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, último acorde, Chris Fuertes, Guille Mostaza, Álamo Soc, Noni Meyers. Gracias a todas las bandas que han estado esta noche aquí. Que gane el mejor y el que no gane, que sepa que es mejor no ganar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, muchos besos, mucho amor. Adiós. ¿Os ha gustado este regalo de mí para vosotros? Esto ahora sí que se acaba, mi gente. Llega el momento de las votaciones. Ha sido muy emocionante tener a Rubén. Espero que todos tengáis descargada la app de Twitch, que estéis registrados y que sigáis el canal de Último Acorde, porque se abren las votaciones. Actualmente ya, ahora mismo, ya me acaban de comunicar que podéis votar por vuestro favorito. Y ahora es el momento que también es muy importante, que es el del jurado, ¿eh? Espero que votéis todos por vuestro favorito. Quiero ver móviles, estad pendientes porque es el emocionante. 10 minutos son, ¿eh? Simplemente 10 minutos. Y de momento nos anuncian que va ganando The Rapants, pero chicos, es el 50%. Tengo que llamar otra vez de nuevo a nuestro maravilloso jurado, así que quiero que le deis un muy, 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 muy fuerte aplauso a Guille Mostaza, Chris Fuertes y Noni de Lori Meyers. Poco más de ruido, más de ruido, más de ruido, un poco más. Oye, chicos, ¿qué os ha parecido el concurso? Chris, cuéntanos. O sea, increíble. La gente está súper emocionada como nosotros. Ha sido muy difícil ponernos de acuerdo entre nosotros porque el nivel ha sido altísimo. Yo solo tengo que decir que cuando he visto a Rubén Pozo me he puesto a llorar. Yo estaba a punto de llorar también, ¿eh? O sea, ha sido muy emocionante ese Madrid, eso tal. ¡Es que Madrid, os quiero, sí señor! Y Noni, ¿a ti qué te ha parecido el concurso? Pues nada, si os calláis, hablamos, que ha estado muy guay. Es que tengo esa voz de granaíno, de fumador, que ha estado muy guay, que súper. Hay que apoyar este tipo de iniciativas. También sabes que, en realidad, lo que va a salir ahora del concurso es solo lo que hemos pensado entre los tres. Todos los grupos se lo han currado muchísimo, nos han gustado todos. Es súper difícil estar aquí pensando esto,
Y nada, solo deciros que os guste la elección y que hayáis disfrutado de la noche, que es lo importante, y de los grupos nobles. Guille. Dime, Dani. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el concurso de bandas? Yo me lo he pasado fenomenal. Hombre, yo creo que todo el público se lo ha pasado. Ha sonado muy bien, me ha gustado, ha sonado con esos cambios frenéticos técnicos. Sí, yo casi me he dado un infarto de miocardio ahí, pero bueno, bien, hemos ido bien. Y lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Me he divertido. Y una pregunta, porque ya lo contaba Chris, ¿os ha costado poneros de acuerdo? Yo no querría estar en vuestra posición, ¿eh? O sea, ¿costado mucho? No, no os ha costado nada, realmente. ¿Cómo que sí? Que no, que digo que no nos ha costado mucho, la verdad. Vale. Pues tenemos veredicto ya. Vale, quiero hacerle un pequeño recordatorio a la gente. Nuestro jurado va a repartir 10, 20, 30 y 40 puntos. Y vosotros también, es un equivalente. 10, 20, 30 y 40. Es importante, recuerdo la votación, me están dando aquí por pinganillo, recordar que no se quede nadie sin votar. Simplemente tenéis que registraros en Twitch, seguir el canal de Último Acorde y votar en la encuesta que está ahora mismo. Vale, chicos, ¿quién se dispone a dar el veredicto? Bueno, Chris, te ha tocado, ¿no? Me ha tocado el marrón. Ha sido muy complicado porque todos merecerían ganar. De hecho, para nosotros todos han ganado. Pero bueno, voy ya, ¿no? Vale, Chris. Los 10 puntos son para... Para Éxtasis. Vale. Pero que os queremos, que sois increíbles. Los 20 puntos son para... Marenitas, que la amamos. Los 30 puntos son para... Venturi. Y los 40 puntos son para... Oye, vosotros tres que sois mi familia, cada uno, quiero daros las gracias y quiero ya el último fuerte aplauso para mi familia, Chris Fuertes, Noni de Lori Meyers y Guille Mostaza, sois enormes. Un placer, pasároslo bien esta noche. Oye, aquí Johnny Walker nos ha dado un gran regalo, también ha estado sponsorizando y que nos vemos en otra nueva edición de Último Acorde, concurso de Grupo Emergente. Vale, su huevo, lo ha dicho como ha querido, pero no pasa nada. Un muy fuerte aplauso para nuestro jurado. Vale, chicos, es muy importante. Me acaban de comunicar que quedan 5 minutos para que podáis votar. Ahora quiero dar una... vuelvo a recordar los pasos. Descargaros la app de Twitch, registraros, seguir el canal de Último Acorde y votar en la encuesta. Queda muy poquito tiempo. Y está... De momento va ganando The Rapan. Son los primeros, así que veo que aquí en la sala estén muy convencidos. Oye, chicos, estoy muy contento de todo lo que está pasando aquí. También tengo a parte de mi familia aquí. Tengo una mala noticia y tengo una buena. ¿Cuál preferís primero, la mala o la buena? Vale, la mala, me están diciendo por aquí. Ya no va a haber nunca más concurso de bandas. Vale, pero que tengo una buena, tranquilos, por Dios. Porque se va a llamar de otra forma. A partir de hoy me pongo a trabajar en el Último Acorde Fest. Bueno, cuidado que está últimamente el presidente como para decir esto, a ver si me voy a tocar a mí meterme en la Moncloa. Oye, de momento tenemos en cabeza a The Rapans. Sí. Los siguientes son Venturi, Éxtasis y Marenitas. No queda nada, chicos. Oye, ¿a cuántos voy a ver el año que viene? Me están comentando que no hay tantos votos, o sea, queda gente por votar de esta sala, os estoy viendo, queda gente por votar. Recuerdo por última vez los pasos porque no nos queda nada para saber quiénes son los ganadores del último concurso de bandas de Último Acorde y quiero ahora que le deis un fuerte aplauso al
equipo de Johnny Walker, Newling, nuestros maravillosos técnicos que han tenido que hacer una auténtica locura en pantallas. Gracias, de verdad, sois maravillosos, ha sido impresionante. Y también a nuestros técnicos aquí en mesa de producción, porque ha sido increíble. Chicos, esto se acaba, nos quedan muy pocos minutos, así que, oye, 3 minutos. Sigue The Rap Bands primeros. Ojo, estamos ahí. Esto está emocionante, queridos, queda emocionante. Oye, ¿la noche se acaba ya o os venís de fiesta conmigo? Espera, que os quiero escuchar un poco mejor. ¿Os venís de fiesta conmigo, sí o no? Y sabéis dónde nos vamos, ¿no? Todos los que estáis aquí con vuestra pulsera tenéis entrada gratuita en Fascinado Club. Nos vamos a pegar el mayor fiestón que os podéis imaginar. Y yo os digo, va a ser una noche larga, larga, larga. The Rap Bands de momento van primeros con un 40% de los votos. Sigue Venturi con un 25% de los votos. Éxtasis con un 20 y Marenitas con un 15. Veo aquí mucha gente. Pero votad, hombre, votad ahí en la app. Familia, esto ya se acaba, quedan muy pocos minutos. Ahora, evidentemente, va a subir la banda ganadora. Y esto para mí ha sido un sueño. Quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí porque sois el mejor público que podía esperar y gracias por haber llenado esta sala. Sois lo mejor que me podría haber pasado. Gracias. No, no canta otra vez. Lo siento. Mañana en la sala Vesta. Queda nada para saber quién es el ganador. Deben estar ya preparándose. ¿Quién creéis que va a ganar? A ver, contadme. También es importante recordaros que apoyéis a todas las bandas, que da igual quién gane, porque es lo más importante. Id a conciertos, que es lo más maravilloso. Id a los posconciertos. Y me comentan que ya está acabando la votación. La verdad, esto ha sido un sueño. Me están a punto de confirmar quién va a ganar definitivamente. Veo hasta camisetas de Merchan por aquí. Así que ya os puedo anunciar con mucho ruido que los ganadores del concurso de bandas de Último Acorde por Johnny Walker 2024 son The Rap Bands. Oye, tráeme a los rapantes aquí ahora mismo. Quiero que vengan aquí a celebrarlo. Venga, ahora vamos ahí. The Rap Bands. Vamos a esperar a que vengan ya los ganadores para poder celebrarlo. Y os cuento, ¿me podéis cantar una cosita conmigo? Otro Johnny Cola. Oh, 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 oh. Otro Johnny Cola. Otro Johnny Cola. Un fuerte aplauso para nuestros ganadores de Rap Bands. El escenario es vuestro, decidle lo que queráis a vuestra gente. Vale, espera. Vale, a ver. Estamos asimilando, ¿vale? Cuando es algo así súper importante, profesional, yo nunca hablo, ¿vale? Pero solo voy a decir una cosa, ¿vale?
Y es que todos y todas, de verdad, solo voy a decir una cosa. Todos y todas los que estamos hoy aquí, todos y todas los que estamos hoy aquí, ¡somos guapísimos, me cago en Dios! Chavales, una cosita antes. Fernando de Johnny Walker os viene a entregar el trofeo de ganadores. Así que, Fernando... Un aplauso para el señor Johnny Walker, por favor. Un muy fuerte ruido para Derrapa. ¡Familia! ¡Esto se acaba! ¡Vamos a invitar a todo el mundo que se suba para aquí! ¡Ha sido un auténtico sueño teneros de ganadores! ¡Muchísimas gracias! ¡Nenos, os quiero! ¡Gracias, Ozuna! Corazón. ¡Esto va para ti, Ozuna! ¡Estés donde estés! ¡El calvito de ojo claro, rapante! Si todavía me amas como antes, yo sé que eres interesante. Yo no vuelvo en el amor, soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. ¡Gracias, Madrid! ¡Familia, nos vamos ya! ¡Esto ha sido un auténtico sueño! ¡Nos quedamos bailando y cantando una canción que no podía faltar! ¡Un himno! ¡Venga, vamos, que empiece la puta fiesta! ¡Sí!